Arrodíllese, arrodíllese. Se me queda quieto y ni una sola palabra, ¿entendido? ¿Qué van a hacernos, No nos vayan a matar, por favor. Y si lo van a hacer, quítenos las vendas, que no quiero morir a ciegas, desgraciado. ¿Es que no entiende? Le dije que ni una sola palabra, ¿entendido? Se me quedan ahí quietecitos durante por lo menos 5 minutos sin voltear hacia adelante, ni atrás, ni nada. El menor movimiento la pasa muy mal. El carro, cuidado con los ojos, la luna va a molestar. Se fueron, Jimena. ¿De verdad nos dejaron? Se fueron, nos dejaron libres, no nos mataron, Jimena, se fue. Es que no termino de entender por qué nos hicieron esto, Primero nos atrapan, luego nos meten en un camión y después nos sueltan. Es que no tiene lógica, Jimena. Ay, ya, lo importante es que nada nos pasó. Ahora sí podremos llegar a la casa. Ah, sí, cómo no. ¿Llegar? Ni siquiera sé dónde diablos estamos. ¿No tiene idea dónde nos encontramos? Pues no. ¿Usted sí? Hicieron de nosotros, a última hora nos dejaron el agua. Uf. Oye, casi no se la tome toda, ¿cómo cree? Hay que guardar, Jimena. No sabemos cuánto tiempo vamos a permanecer en este lugar. Ay, no. No se ve nada, ni una casa, ni señales de un camino para llevar a alguna parte. Es que si supiéramos dónde estamos. Ay, ese sonido está muy fuerte. Estoy sudando mucho, creo que me voy a deshidratar. Tome. No sé qué hace con esto, a lo mejor le ayuda. Huele mal. ¿Qué? ¿No es mía, es de Franco? ¿Cómo cree que yo qué? ¿De Franco? Sí. ¿Qué le pasa? Yo creo que no tengo nada que nos pueda servir en este momento. Oye, Jimena, qué cantidad de dinero, No me explico cómo no se lo llevaron. Eso quiere decir que no pretendían robármelo. Ay, yo no sé qué deseaban. Tal vez son de esos sádicos que andan por ahí torturando a la gente solo por placer. Oiga, no diga estupideces. Si se hubieran querido, no nos hubieran dejado acá. A ver. Es que por donde veo todo es igual, La verdad estoy muy desorientado, Jimena. No tengo idea. ¿Yo no? Por la dirección del sol, ese debe ser el norte. ¿Ah, sí? Entonces párese y vámonos. Vamos, muévase. Oiga, ¿dónde va? Pues hacia el norte. Uno siempre debe buscar el norte. Pues yo no pienso lo mismo y nos vamos hacia el sur. ¿Cómo la ve? Ah, ¿sí? Pues yo no voy a ir a donde usted se le dé la gana. Me voy para el norte. Pues yo no voy a hacer lo que usted le plazca. Me voy al sur. Está bien. Está bien, para no discutir, vámonos hacia el oeste, ¿está bien? Vamos. Bueno, pero ayúdeme. Camine. Camine. Y que fuera yo caballo, pues está ayudando. Ya digo yo. Ay, no. No continuemos, las piernas no me dan. Tampoco las mías. Miren nomás. Las botas están llenas de tierra. Óigame, señorita Jimena, yo propongo que pasemos la noche aquí. Nada hacemos caminando por la oscuridad sin rumbo fijo. Menos mal, la luna está llena y el cielo está despejado.
queda agua, tengo mucha sed. No, pues no queda casi nada y usted no ha tomado. Tómesela, yo soy más fuerte que usted. Tengo mucha hambre. Estoy segura que no traje nada. Casi siempre cargo chocolates. Traje un labial, un espejo, unos fósforos. ¿Fósforos? A ver. Perfecto. Con esto podemos hacer una fogata. Voy por leña. Espérese aquí.